Arratxalde hon, mila esker denoi, hemen izateagatik, e, guztu bat da, e, aretoa girotuta ikustea, baina ez, ez da harritzekoa, ez? Gaur bildu dugun plantela, ba, benetan erakargarria da, eta, eta ulertzekoa da, ez? E, suspertu duen interes hori. Gaur korner e, jaialdiaren bigarren e, jardunaldia ospatzen dugu, atzo biatu genuen zarrean e, bertso derbiarekin eta lekin eta realaren garaipenarekin ere, noski. Eta gaur esan bezala, ba, lehenengoz gatoz, astean zehar e, eh, Ernest Luke eh, Korner jaialdia donostia kultura eta realaren fundazioaren artean antolatutako jaialdia da, aurtengoa irugarren edizioa, pixkanaka bidea egiten ari gara, biztan da. Eta gure asmoa, bueno, ba, nahiko abentura politia da, ez? Kultura eta futbolaren arteko harremanak e, aztertu, e, baita ere sustatu, ez? E, sortu eta eta hori da jaialdi honen asmoa, ba, disiplina ezberdinetatik e, abiatuta. Beraz, e, gonbidatzen zaituztegu ba urrengo egunetan ere programaren berri izatera eta eta urrengo jardueretara ere gerturatzera. Eh, buenas tardes, gracias a, a todos y a todas por venir. Hoy celebramos eh, la segunda jornada del, del Festival Corner. Ayer eh, arrancó en el Teatro Principal con, con el Bercho Derby y con los monologoles y decía también que con el triunfo de la Real. ¿no? que es, es importante. Y, y bueno, este es un proyecto que, que está organizado en colaboración entre Donostia Cultura y la Fundación de la. Real Sociedad. Quiero dar las gracias de nuevo a la Fundación y concretaré, aunque habría muchas personas que citar en la persona de Andoni Iraola, el apoyo a este proyecto. También con Íñigo Díaz de Cerio de la Fundación hemos eh, estado trabajando en este programa y hemos llegado a la tercera edición ¿no? de, de este festival que busca estas conexiones entre fútbol y cultura. Es una, es una aventura bonita, es una aventura que, como decía, ya lleva tres años. Y que a la vista de la, de la sala pues va, va cuajando. ¿no? Eh, el programa continuará hasta el sábado y, y os animamos a, a echar un vistazo al, al programa y a, y a venir a las, a las actividades que se repartirán entre el Teatro Principal y aquí en Ernest Luc, con una guinda de cierre muy, muy bonita, muy especial en, en Chillidalecu eh, el próximo sábado. Bueno, hoy. Eh, Hemos denominado este coloquio del talento a la excelencia. Bueno, el, el, el motivo o el, el eje del, del debate es hablar sobre el talento, sus diferentes dimensiones, cómo se trabaja. Nos parece un tema apasionante, un tema en el que las sociedades contemporáneas se juegan también mucho en muchos aspectos, en el formativo, en el cultural, por supuesto, también en el económico. ¿no? el trabajo del talento es, es esencial y, y para ello para hablar del talento y de la excelencia pues tenemos a cuatro excelentes y talentosos invitados que eh, abordarán desde su experiencia personal y desde la disciplina de, de cada uno de ellos este, este debate. Eh, los voy a presentar pues bueno como la excelencia y el talento merecen con cierta detención en, su, en sus méritos y en su, en su biografía. Eh, a mi derecha tenemos a, a Judith Jauregui, ¿no? reconocida por su creatividad y por su ya importantísima trayectoria como, como pianista. ¿no? En palabras de la revista Scherzo, su trayectoria se caracteriza por una extraordinaria energía natural, siendo un artista de temperamento, frescura y vocación musical, con fantásticas vistas al futuro. ¿no? Al futuro y al presente eh, tengo que agradecerle especialmente que en esta vida ya de, de concertista internacional haya venido y esto es cierto directamente desde Buenos Aires hoy, hoy mismo, ¿no? Ha llegado a Madrid al mediodía y ha, y ha venido de Madrid a Donosti y acaba de llegar. Muchas gracias porque es obvio que, que el talento siempre es reclamado y los, los cuatro tienen una agenda muy, muy intensa y es de agradecer que hayan, que hayan hecho un hueco. Eh, para, para venir a Corner. ¿no? Su amplio repertorio se reconoce en su discografía, reiteradamente premiada, que cubre diferentes autores y épocas, desde Schumann a Scrabbin, pasando por Leeds, TBC, Monpou, etc. Muchísimas gracias, por supuesto, como decía, pues por ese, ese esfuerzo. ¿no? Gracias a vosotros. Eh, un claro, placer estar en casa. A mi izquierda, eh, María Boto. Eh, bueno, pues como sabéis, uno de los rostros más conocidos de la interpretación, del cine, del, del teatro y de, y de la televisión en, en España ya desde hace... Desde hace tiempo, no la hemos visto mucho y lo hemos pasado muy bien y hemos eh, conectado con muchas de sus interpretaciones, no. Eh, es hija de Cristina Rota y de Diego Fernando Boto, eh, como sabéis también hermana de Juan Diego Boto y Nural Levi, todos ellos también actores. Es decir, aquí el talento, bueno, pues parece que puede venir de familia o de eso también vamos a hablar, no. Su madre, como, como saben como sabéis, funda en Madrid pues probablemente la escuela de interpretación más, más prestigiosa de, del país. ¿no? Y, y de eso también yo creo que ella podrá, podrá decirnos algo. no En cine ha rodado las órdenes de directores como Vicente Aranda, Monchor Mendari, Zokemin Reynolds, eh, David Trueba, etc. ¿no? En 2009 da el salto internacional con la película Mi vida en ruinas de Donald Petrie junto a Richard Reyfus. Que le abrirá las puertas de sus futuros trabajos tanto en Inglaterra como, como en Estados Unidos también. En los últimos años ha compaginado sus, sus producciones tanto nacionales como internacionales, entre las que podemos destacar Risen, junto a Joseph Fiennes, dirigida por Kevin Reynolds y mucho más. No, y mucho más. no, no quiero extenderme para no abrumarte. ¿no? Hace Gracias. Poco hemos, hace poco te hemos visto, por ejemplo, en. En Cuéntame, haciendo un estupendo papel en una sala de fiestas con la que lo pasamos también muy bien. Eh, Javier Aizpurua, él, eh, bueno, ahí donde lo ven, es, un, <laughs> es uno de los científicos más eh, citados del mundo. Es un, es un lujo de la ciencia en Euskadi y en España, y vinculado al Donostia International Physics Center y también a la Universidad del País Vasco. Experto en nanofotónica, luego nos contarás también algo de esto. Y, y bueno, también agradecerte que estás de, de viajes, de proyectos europeos y demás, pues que hayas hecho un hueco ¿no? para, para estar aquí. Gracias, Oswald. Y, y por cierto, un gran divulgador y un gran orador en torno a la ciencia, como hemos tenido también ocasión de disfrutar alguna vez en Ernest Luke y en otros, y en otros sitios. Y, y bueno, como esto va de cultura y fútbol, pues bueno, teníamos que traer a alguien del fútbol también, ¿no? Y tenemos a Roberto Olave, eh, nada menos, eh, exfutbolista de la Real, entrenador de fútbol y actualmente director de, la, de, director de fútbol de la Real Sociedad. Identificado con el desarrollo del talento, ha trabajado como director deportivo en el Almería, Real Valladolid, independiente del Valle en Ecuador. Trabajó en la Liga de Fútbol Profesional como director técnico y en Aspire Academy en Qatar como director general. Bueno, nada menos que este talento es el que hemos reunido. ¿no? Eh, bien, antes estábamos hablando, mmm, puede ser un punto de partida, puede ser también un un tanto tópico ¿no? pero que sí nos puede acercar a, a un abordaje del, del tema que nos ocupa hoy ¿no? tal vez el talento nace o se hace y estábamos hablando de que, de que ahí puede haber un nodo de, de bueno pues de conclusiones en torno al talento y a lo mejor pues me gustaría empezar con la visión que cada uno tiene de eso no y vinculado en parte a a vuestra propia experiencia, ¿no? Nacisteis con talento, seguro, no me cabe la menor duda, pero habéis trabajado ese talento. ¿Tú qué opinas de, de eso, Judith? A mí es que el, definir el talento me cuesta mucho. ¿Qué es el talento? Es una facilidad, es una vocación, es eh, una atracción hacia algo emocional e irracional. Yo creo que nací con, con eh, un gen... Que me, que me hace querer compartir las emociones y descubrí muy pronto en mi vida, a los cinco años, que lo quería hacer a través de la música y del piano. ¿no? Pero eso solo es la primera semilla de algo que, desde luego, si no se trabaja a lo largo de los años, y es un tópico, el talento sin trabajo no es nada, pero es que es real. No, eh, no solo se trabaja ese talento o esa o esa primera uh, semilla de, de, de ilusión, sino que se trabaja todo, todo lo que es la base de, de la disciplina y de, de la concentración de, que requiere una trayectoria. Ese, ese es mi, mi punto de vista sobre nacer o uh -huh. crear el talento. ¿no? ¿Qué dirías tú, Javier? Una pregunta de estas genéricas y absolutas que son muy complicadas de responder, pero... Yo desde mi experiencia personal diría que el éxito que no tiene o puede tener o puede no tener que ver con, con la excelencia y con el talento, pues al final es simplemente una muestra de, de haber hecho bien las cosas o no. Si bajamos más a, al nivel del talento, el don, yo creo que sí que es verdad que uno necesita un cierto don para hacer algo bien. ¿no? Yo, por ejemplo, soy incapaz de tocar un instrumento musical. Desde muy pequeñito no tengo talento para... Para el instrumento musical. Pero ya desde pequeñito uno ve que se le dan bien las matemáticas o, o la biología, que le gustan las ciencias. ¿no? Y a pesar de que tu familia quiere que seas médico que, o que dirijas una empresa, pues lo que te gusta es eso. Entonces, no, sé si, no se sabe todavía si tienes talento, pero tienes una preferencia sobre algo que te gusta y que quieres desarrollar. Y yo diría que, por lo que veo en mi entorno y ahora compartiendo un poquito antes nosotros, diría que todo el mundo tiene algún tipo de talento para algo. Yo, yo sí lo creo, que no es un tópico. Yo veo que la gente, yo igual que no sirvo para la música, pero las matemáticas y la ciencia se me daba bien, pues a otra gente se le dará bien la música o el fútbol u otra cosa. ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es identificar ese don o esa predisposición a hacer algo bien que uno detecta pues desde los cinco años o en mi caso un poquito más tarde y, y tirar y apostar fuerte por ello. ¿no? Y entonces, sobre esa base... Yo no sé si lo llamaría tampoco talento, a mí me da un poco de vértigo también utilizar la palabra talento, sobre todo cuando uno está aquí, dicen que, tiene, que ha tenido, sí. tiene talento. ¿no? Bueno, a uno le gustaba algo y ha apostado por ello. Y entonces uno ha tenido la suerte de que esa preferencia o ese don lo ha podido desarrollar o ha ido progresivamente evolucionándolo en un entorno, en un entorno que en nuestro caso... Más o menos difícil, nos ha ayudado o del que nos hemos servido para catapultar ese don, o ese hacer bien eso que, que se nos da bien. Y en mi caso eso es bien claro. Un entorno de excelencia en el que yo me integro muy muy pronto ya con 20 años en ciencia tira de ti y te empiezas a relacionar con gente que hace muy bien las cosas. Y todos hemos tenido maestros, maestros de los que hemos aprendido y luego mucho trabajo. Entonces Obviamente es un tópico, pues eh, puedes nacer como Mozart, siendo un genio, pero lo normal es que uno no sea un genio. Lo normal es que uno se le dé bien algo, o se le dé muy bien, y luego tenga que meter muchísimas horas de ensayos, de, de tirar a la portería, de resolver ecuaciones diferenciales una y otra vez hasta que te salen bien, y sobre esa sobre ese desarrollo del método, de hacer bien el método. Pues uno quizás puede llegar a la excelencia, que tampoco sé muy bien lo que es, a un punto en el que otros reconocen tu trabajo como de los mejores o de los que se hace muy bien. Entonces, mi visión es que, que no somos especialísimos, se nos da bien algo, apostamos por ello muy pronto y nuestro entorno tiró de nosotros, o en mi caso de mí, para que yo con mucho trabajo pudiera agarrarme y cada vez disfrutar más y llegar a un punto de reconocimiento. O sea que en ese sentido quiero desmitificar un poco, curiosamente, el, el, la idea del talento y de la excelencia, ¿no? Porque es pues, que alguien que puede hacer una cosa bien ha podido desarrollarla llegando a un cierto éxito. Eso es mi visión. María, ¿tú qué opinas? Yo siempre, eh, en el área de, de, de interpretación, siempre hacen la pregunta, ¿el actor nace o se hace? Y yo no me... Nunca he visto a un bebé hacer quiero ser actor. ¿no? No, no es algo que creo que tiene que ver el entorno familiar, tiene que ver eh, que uno tiene unas condiciones y después las desarrolla. Pero sí que creo que, que lo familiar y, el, y lo externo, lo, lo, lo social, tiene mucho que ver con nuestras elecciones. Eh, yo soy hija de actores, hija de una profesora de interpretación y, por supuesto, que muchas veces me pregunto si yo no hubiera nacido en este entorno, eh, sería actriz. Nunca lo sabré. Yo, para mí, la interpretación es como respirar. Si no actúo, me falta el aire. Pero porque he crecido en ese entorno, entonces para mí la interpretación es como el aire. Pero, pero sí. Estoy de acuerdo con, con ambos que, que uno nace con unas condiciones eh, con una, tal vez un, con una vocación temprana de algo que me, que, que me emociona y deseo hacer. Pero para llegar a ese talento, para tener talento, sentir que uno brilla, tiene que desarrollar unas condiciones, Unas condiciones en el caso de la interpretación, un cuerpo, eh, una voz, una adicción. Eh, y si, que, si de repente tu mente piensa que quiere hacer algo por, con un personaje, ese cuerpo te responda. Por lo tanto, requiere mucho trabajo eh, y muchas horas. Roberto. <laughs> me atrevería a decir sí a todo. Eh, bueno, yo creo que me gustaría, quizás hablábamos antes, democratizar un poquito el talento, eso, ese tesoro que parece algo extraordinario y que creo que, existe, que es intrínseco de cada uno de los que estamos aquí. Eh, estábamos hablando de, hablábamos de talentos ocultos, de talentos evidentes, de talentos potenciales y luego pues, pues, eh, la literatura nos habla pues, de, de talentos creativos, de talentos musicales, de talentos intelectuales, de talentos matemáticos, de talentos físicos, motrices. Yo creo que la, que la dificultad, no, no voy a hablar tanto de mí, sino de, de, del itinerario que, que, que me ha hecho aprender, eh, yo creo que la dificultad está en, precisamente Javier hablaba de quién identifica el talento, quién estimula el talento, quién acompaña el talento. Porque en el fútbol además somos muy de, de ir en la búsqueda de gurús, de eh, quién ha encontrado, quién ha descubierto ese talento, quién ha fichado, quién... Eh, yo creo sinceramente que, que quiero romper una lanza en favor de los eh, sistemas sociales, el modelo socioafectivo para eh, alejado de esas personas supuestos eh, cazatalentos, ¿de acuerdo? Ese modelo social es en el que conviven eh, los hábitos, las conductas. Eh, los comportamientos, ese modelo social ese tu entorno familiar del que hemos hablado, tu entorno académico, eh, tu, tu entorno social y tu entorno, digamos, actitudinal, que es la suma de lo que hacen todos esos que están alrededor. Es la suma de aquellos que, que te generan hábitos, que, 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 te, que te generan conductas, que te generan comportamientos eh, y que te hacen ser de una manera determinada. Eh, por eso digo que, que cada uno de nosotros podemos tener una de, eh, de esas habilidades, esas cualidades, pero para convertirla en capacidad, que es eh, poner en contexto tu, 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 tu habilidad, necesitas de algo. Y yo me alejo un poquito de, de, de los profesores, de los entrenadores, porque al final, ¿quién enseña al enseñador? Y el que enseña, yo creo que es. Ese, ese contexto al que, al, que, al que estamos aludiendo cada uno de nosotros, ¿no? eh, que hace pues, que, 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 de alguna manera, mirad, yo he tenido ciertas experiencias en diferentes lugares del mundo, y lo hablábamos ahora. Eh, para nosotros es muy importante en este club eh, las familias de nuestros chicos. Las familias de nuestros chicos lo que nos están pidiendo no es tanto queremos que sea futbolista como ayúdanos a que sea la mejor persona posible y si luego además es futbolista es la pera. Eh, nosotros en Ecuador, la familia lo que ve en ese niño es la oportunidad de su vida de salir de un modelo de vida. Y en Middle East, en Qatar, la familia no tenía ni idea de lo que era el deporte. Hablábamos antes que hicimos una encuesta en un país pequeñito. Eh, con dos millones y medio de habitantes, pero con 300.000 naturales, eh, entre 300 familias, ante la pregunta de qué quieres que sean tus hijos en el futuro, no apareció el fútbol, por supuesto, pero el deporte tampoco. Era ingeniero, era médico, era piloto, era... Entonces, fijaros cómo eso puede influir en que en un momento dado nosotros... En Qatar lo que queramos es sacar a ese chico de ese entorno para meterlo en Europa rápidamente para que viva lo que significa el fútbol. En Ecuador lo que tenemos que hacer es rápidamente sacar a ese chico de ese entorno social desestructurado para generarle un, 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 un ámbito más, más eh, natural, más estable. Y aquí lo que estamos apostando es estate con tu familia lo máximo posible. Estate jugando en el club hasta la edad máxima. De hecho, la, la sociedad pues no hay un club en, en el mundo que espere hasta los doce años para empezar a entrenar y a desarrollar ese talento. Entonces a mí me gustaría romper una lanza por él ese modelo socioafectivo como itinerario del desarrollo del talento. Muy interesante. Se deduce un poco de, de lo que decís, que, que el talento en realidad acaba siendo una construcción social, no, colectiva, ¿no? que uno no puede construir solo su propio talento. ¿no? Entonces, me gustaría preguntaros a cada uno, eh, aquí, digamos, un, una línea un poco más, más personal, cuáles han sido, en vuestro caso, en el caso de cada uno, los hitos, eh, lo que habéis encontrado ahí, personas, instituciones, maestros, eh, consejos, que han encauzado vuestro talento? Tú has recalcado bastante, Javier, eso, ese tirar, ese entorno, ese que llega. ¿Cómo ha sido tu camino, tu propio camino de desarrollo del talento? Sí, quizás yo he hecho hincapié en ese aspecto de, del maestro que ha tirado de nosotros porque yo, yo sencillamente yo me dedico a la ciencia, en concreto a la física, porque tenía un profesor de bachillerato, 13-14 años, que era una maravilla. Que, que te inculca ese. Yo creo que daba igual lo que enseñara. Enseñara lo que enseñara, te iba a gustar. Entonces te atrapa. Entonces, ya desde los 14 de la adolescencia, hay un maestro que te atrapa. Y esto yo creo que puede ser a los 5 años o una vocación más interna. Pero en este caso, ves que algo te gusta porque alguien te lo enseña. Esa es mi experiencia. Igual hay otras que son más, más inherentes, más de dentro. ¿no? La mía me lo enseñan y me encanta. Y luego, ya, pues en una etapa posterior te vas formando y llegas a, al doctorado con 20 años y te integras en un grupo y yo tengo la suerte de haber desarrollado mi entorno aquí, en concreto en el País Vasco, donde se empiezan a montar unas estructuras que en ciencia son de nivel internacional y sería el análogo a unas escuelas de interpretación pioneras o, o de ensayo o de fútbol y, y entonces me empiezo a formar el doctorado. Empiezas a, a ponerte en contacto a través del sistema de ciencia y tecnología, en este caso vasco, y, y te empiezas a poner en contacto con, con gente de Suecia, catedráticos de Suecia, premios Nobel de Estados Unidos, y empiezas a colaborar con ellos. Y entonces traccionan de ti lo que decía antes roberto ¿no? que el, el cuidar el acompañar entonces yo en ese devenir me siento acompañado ¿no? y la experiencia internacional en ese sentido es es un constante aprender y yo siempre digo que en mi caso ha sido progresivo ese embelesamiento y ese digamos ese ir haciendo cada vez las cosas mejor ha sido muy progresivo ¿no? y, y ese es un poco el devenir y ahora ya pues llega una etapa en la que te das cuenta que ya te has hecho un poco bastante mayor y que tienes que pasar el testigo e intentar pasar pues ese esa, ese embelesamiento, belleza que sientes por tu tarea, en este caso la ciencia, pues a los demás, a los estudiantes de doctorado, etc. Entonces yo creo que se cierra el ciclo, no yo lo veo así. Pero evidentemente el entorno, en mi caso en ciencia aquí, que jugábamos en el caso de las escuelas de interpretación, igual al mismo nivel que Harvard o que Suecia, pues ha sido muy importante. Yo le doy mucha importancia al entorno tractor, en mi caso ha sido fundamental, sinceramente sobre una base de, de hacer las cosas medianamente bien y mucho trabajo, pero, pero muy tractor. Uh -huh. Esa es mi experiencia. ¿Y ese entorno tuyo de familia, de actores, eh, ¿cómo, cómo, cómo operó sobre ti? ¿Cómo fueron esos pasos igual de vocaciones compartidas? Estaba está la, hablando? Sí, estaba la, está la escuela pensando. de tu madre. Sí. Dios, madre mía. <laughs> Todo eso. <laughs> Eh, estaba, de repente estabas hablando y digo, sí, yo tengo un profesor de ética muy majo, pero no... Eh, claro, cada uno tiene, tiene di diferentes experiencias. Yo tenía muy poca capacidad social, eh, muy, muy poca, muy poca capacidad para relacionarme. Eh, y yo encontré dentro de las clases de mi madre... Una manera de transformarme y poder comunicarme eh, aparte como siempre estaba lleno de gente se lo pasaban también lo que yo recibía es que ese proceso era un proceso feliz eh, no traumático donde todo el mundo se divertía, donde eh, cosa que no vivía por ejemplo en la escuela. Uh -huh. Eh, en la escuela para mí todo era traumático. Venía de otro país, era Argentina, los profesores no veían bien eh, en el, los 80 esta llegada de, de argentinos, o sea que para mí era, era algo donde la escuela me arrancaba de, de, de mis raíces. Eh, con el tiempo ya fue, fue mucho más fácil. Pero con siete, ocho, nueve años, para mí la felicidad estaba dentro de ese transformarme. Eh, pero siempre, y en eso sí que estoy de acuerdo, hay alguien que te muestra el camino. No, 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 no nacemos de un repollo, tenemos, tenem, tenemos que tener referentes. En mi caso, el referente fue, fue mi madre. Eh, a la hora de. de de, decir, de indicarme, puedes probar a, a, a interpretar, a ser otros para, para comunicarte. Y después eh, el cine, para mí los musicales eran una experiencia maravillosa, ver los musicales el Mago de Oz, eh, los musicales de Jim Kelly, Cantando bajo la lluvia, me transformaban a un mundo que me alejaba de esa realidad que para mí era tan dura. ¿no? Eh, del exilio. Eh, y eso hizo que, que yo deseara estar en ese mundo ideal donde todo el mundo cantaba, bailaba y todo era idílico. Eh, entonces sí que tiene que haber alguien, un referente cercano siempre y, des y después creo que influye todo lo que, todo lo que te rodea, tu experiencia, tu... Y soy actriz y nunca lo sabremos si soy actriz porque soy hija de Cristina Rota o porque estaba estaba destinada a ser actriz nunca lo sabré. Ahora mismo yo lo que creo es que no no podría ser otra cosa que que no es ser comunicadora me da igual ¿eh? actriz o directora eh, contar historias uh -huh. es lo que más me me entusiasma. Y tú, Roberto, que ahora mmm, estás incluso ¿no? eh, inmerso en tu día a día, en estas estructuras de formación de talento. Pero tú cómo has llegado hasta ahí, tu camino, porque tú tienes, tienes una reflexión, además, ahora cuajada, es, me contaba Andoni también un, un eje eh, estratégico dentro del club pero tú has hecho un camino que te ha llevado también a ser la persona indicada eh, ahora en la estructura del club para, para formar el talento, ¿no? Pero tu relación en tu propio camino para ir viendo esto, ¿cuál ha sido? Soy Creo que soy un rara avis porque eh, compartíamos eh, con Judith que yo mmm, provengo de la decisión de mi familia en cuanto a lo que puede ser... Eh, importante para el desarrollo de tu talento. Mi familia posiblemente eligió por mí o identificó por mí qué talento tenía. Mi familia decidió que mi talento era la música porque mi aitona, eh, pues tocaba triquetricha y, y, en, y en mi familia eso tenía un, un peso muy importante. Eh, yo soy de Vitoria, pero el matriarcado aquí en el País Vasco tiene un peso importante, entonces la MA... Es la hija de Leitona, que tocaba Triquitricha, eh, por toda la Sierra del Guea, desde Are hasta Narvaisa. Entonces, bueno, yo ahí estoy desde los 11 hasta los 19 años, pues eh, eh, siendo inconsciente de lo que estaba ocurriendo en mí, que era había algo que estaba generando unos hábitos y unos comportamientos para poder afrontar lo que viniera después, que iban mucho más allá de mi participación en porque en esos años pues eh, era participación pues eh, en la orquesta municipal de Vitoria o en la Fanfara Indarra o en el grupo de o en el eh, entonces yo no era feliz porque había algo al lado mío que era el fútbol que me gustaba y no podía practicarlo. No había demasiado trauma, o sea, no había discusión, ¿de acuerdo? Yo creo que al fútbol empieza a jugar a los a los 15 años, y yo creo que más que talento he tenido mucha suerte, porque con estos cuerpos escombro imaginaros que pues, eh, llegué a ser, llegué a Primera División como, como portero además, pues eh, imaginaros lo que significa ello. Entonces sí que es cierto que ese, ese itinerario y mi familia pues, me ayudó a, a afrontar la dificultad y a entender que mmm, hay alguna posibilidad de que si tú tienes un sueño eh, puedes pelear por ello ya sé que es muy típico, eh, a partir de ahí encontrar eh, gente alrededor tuyo, a mi familia no le gustaba el fútbol, a mi familia tampoco me lo, ha, me lo ha, ha evitado que lo jugara, pero ir encontrando ciertos elementos que para mí han sido importantes, pero que hoy estoy diciendo que no, no lo son tanto. Aquí nada más hay alguno aquí presente. Yo me he encontrado por el camino con gente como Juan Manillo, como Miquel Echarri, como Pello Bengoche antes, como he ido conociendo gente que realmente han abierto esa ventana, te han ayudado a ver la vida desde la perspectiva del fútbol, otra gente a ver la vida desde la perspectiva del fútbol y de la organización, que te han ido encendiendo pues, la pasión que, 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 que lleves tú ahí ahí dentro. no. Yo soy fruto de todos esos procesos y hoy estoy, no estoy renunciando a que un día eh, me encontré en mi vida con miki charrry que, que está hoy aquí presente estoy diciendo que no sería posible esos encuentros circunstanciales con esa persona si no hubiese alrededor algo porque, que nos genere esos hábitos esas conductas esos comportamientos porque con él voy a pasar dos horas hora y media un día siete días me explico entonces por eso os digo que que sí que creo que he ido aprendiendo muchísimo de lo que ha pasado en mi vida. No he sido un futbolista de éxito. He tenido ascensos, he tenido descensos, pero no puedo contaros cuántas veces he ganado ligas, ni Champions League, ni cosas de esas. Pero que incluso ese momento me ha ayudado a ir teniendo una perspectiva de observación diferente. Creo que el propio itinerario mío, saliendo desde abajo y llegando pues, a, a, a diferentes ámbitos de la organización del fútbol, me ha ayudado a tener un conocimiento, posiblemente, posiblemente digo, algo más rico de lo que suponen procesos entre personas. Porque al final que no nos olvidemos que, que la música es personas, que el fútbol es personas, que la tecnología es persona, que todos somos personas. Entonces, yo creo que eso... Es eh, como podría resumir así este, este, este itinerario un poquito extraño de, de un jugador no de élite a una persona pues, que ahora intenta ayudar en lo que es una, un, un desarrollo de estructura. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo ha sido tu camino? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fueron los hitos de tu desarrollo talentoso? <laughs> Bueno, yo creo que aquí todos estamos eh, poniendo algo en común, que es la libertad que todos hemos tenido también para elegir, bien sea innata, que no sabemos de dónde viene, bien sea porque lo hemos elegido, bien porque alguien nos ha mostrado un camino, pero todos nos han, todo nuestro entorno nos ha ayudado a ser libres. Y eso, en mi caso, ha sido fundamental. Eh, mi familia, nadie es músico. Mis hermanas tocaban el piano, pero... Uh, mis, mis padres querían que tuviéramos una educación emocional, eh, espiritual, más allá de, de la del colegio. ¿no? Y ahí nos dejaban elegir lo que queríamos. Yo comencé tocando el violín a los cuatro años porque parece que yo lloraba con el sonido del violín y mi madre pensó, matriarcado, <laughs> a Machi, estás fuera aquí, pensó que, que me encantaba el violín porque lloraba de emoción a los cuatro años. <laughs> y resulta que, que bueno pues di con una profesora en mi caso terrible porque me decía que me iba a cortar sí, es el caso extraño eh, me decía que me iba a cortar los dedos y tocaba mal ¿no? pero esa profesora me hizo un gran favor porque tiré el violín por las escaleras y a los cinco años mis hermanas que tocaban el piano y había un piano en casa uh, de alguna manera, me, me guiaron, probablemente intuitivamente, en que yo quería tocar el piano. Y ahí mi familia fue fundamental para darme esa libertad de escoger y mis primeros profesores fueron eh, totalmente imprescindibles. ¿no? Sobre todo Laurentino Gómez, que con ocho años me sintió que yo tenía muchas ganas de compartir la música y me puso en el escenario. Entonces yo crecí en el escenario de forma muy natural. Yo no tenía miedo, eh, era jugar. En mi familia nunca se me presionó porque fuera una pianista profesional. Nunca. Eh, hay casos a veces que artistas que están muy presionados por sus familias o porque sus padres han sido músicos o porque han querido serlo y al final no lo han conseguido. Y en mi caso simplemente querían que yo saliera y me divirtiera. Entonces crecí con esa confianza en en la belleza de compartir y sin esperar más, ¿no? Y creo que eso en, en mi personalidad es, es fundamental, ¿Cómo, cómo me ayudaron a crear esa parte de, de de compartir puramente y sin egos y sin y sin más expectativas que la del momento eh, desde los primeros años. Después, por supuesto, uno va teniendo conciencia adulta y ahí es cuando todo se complica. <laughs> y ahí es cuando, cuando sí que hay que aprender a gestionar eh, la concentración que probablemente hablemos después eh, gestionar eh, el ruido externo que probablemente en el fútbol también es muy importante porque están sobreexpuestos no todos los jugadores de una manera terrible um, entonces en, en la edad adulta eh, sí que después ya se, se, se necesitan otros recursos, pero que el primer impacto con la música fuera para mí de una forma tan bonita y con tanto amor por parte de mis profesores y de mi familia ha sido lo que, lo que me ha ayudado a nunca perder el amor por la música. ¿no? Este, digamos, este, este enfoque así tan, tan positivo ¿no? que que has eh, apuntado. Eh, querría completarlo y tú misma has hecho un apunte ahí, eh, que, que era algo que os quería preguntar. Y es, uno tiene un talento, al final uno percibe un potencial, al final existe también algo parecido a ese concepto, es vocación, es algo que se convierte en muy relevante para el proyecto vital de uno. Y el talento al final también... Eh, puede llegar a tener un cierto lado oscuro, que es el de la frustración de ciertas, expecta de ciertas expectativas. Eh, hasta dónde puede llegar ese talento? valdré, no valdré alcanzar estos objetivos. cómo ha sido eso en vuestro caso? Eh, ha pasado porque estáis proyectando unas experiencias y a la vista está que seguro que son reales, positivas. Pero me cuesta no pensar que el talento también es un, un don que de alguna manera lleva una responsabilidad y lleva unos retos que uno tiene que sobrellevar, ¿no? que tiene que resolver. Javier, ¿tú, tú qué crees? Sí, yo creo, que, yo creo que ha sido muy interesante exponer los casos de cada uno porque cada uno, si se dan cuenta, ha expuesto una realidad totalmente diferente, vamos, eh, pero complementarias, ¿no? Y, y sí que me parece que había muchos. Muchos aspectos pues, que hemos compartido, los cuatro: la libertad, una referencia, un entorno y luego pues, las distintas etapas de desarrollo. El, el, la faceta de la vocación, yo con mi aportación inicial en el que he dicho que todo ha sido como más progresivo, traccionado y demás, pues parece que, que me han dicho por dónde ir, pero obviamente uno desde ya pequeñito va sintiendo que algo le gusta mucho no eh, lo que pasa es que yo fíjate curiosamente contrario a ti eh, desde los ocho años ese amor por lo que haces y tal yo yo no lo sentí no yo con 18 años disfrutaba más viendo una película eh, todavía no protagonizada por ti porque <laughs> pero disfrutaba más viendo una buena película que, que pasando horas de resolución de ecuaciones eh, o integrales no y y entonces en ese sentido mi amor por la ciencia pues es un amor relativo en ese momento pero luego es verdad que con ese, con ese éxito o, o reconocimiento de que van saliendo bien las cosas uno se va sintiendo cada vez me decía un amigo cada vez uno se siente como más grande y es, y es verdad entonces es como una retroalimentación ¿no? es una vocación quizás yo oyendo Siento que vosotros teníais más vocación desde el comienzo, ¿no? Eh, yo creo que es una vocación, pero una vocación desarrollada y más tardía. De, de, pero es mi experiencia personal ¿eh? y que es compatible, creo. Eh, y entonces en ese sentido no desmitifico la vocación porque yo la he tenido. Yo entre el abanico de posibilidades que tenía, artísticas, deportivas, eh, intelectuales, decidí tirar por aquí porque me gustaba muchísimo, porque era mi vocación en ese momento pero no era una vocación de enamoramiento. Entonces, esa es mi experiencia. Y creo que es compatible con otros que sienten ese enamoramiento desde los cinco años, donde tocar una tecla de piano uno siente el éxtasis. ¿no? Yo no sentía. Bueno, igual no lo sé. Bueno, no lo sé. Pero me, ha gustado, me ha gustado mucho tu intervención porque demuestra un, un, un enamoramiento de, de lo que te gusta desde el principio que yo he sentido más progresivamente. Es, esa es mi, mi experiencia personal. Y tú, que has hecho ese apunte sí. el que he visto. Tú has hablado además, de retos, sí. Retos, y, y luego, pues bueno, hay incluso cierto, cierta imagen en el imaginario, en la interpretación eh, eh, y en la interpretación también musical en estos entornos eh, artísticos, un poco de, de lucha, ¿no? de, de, de agonía, ¿no? En ese, de agonía, sí, el artista en ese torturado sentido, en su ático. En, en, sí. La tortura, ¿no? En realidad, la agonía, no. el sentido de lucha. De, y, eso, y eso cómo ha sido y cómo se salva para tener bueno un, un equilibrio que te mm. ayude precisamente a desarrollar tu talento ¿no? que no que no se frustre por un exceso de expectativas de mm. cosas de tortuosidades eso que los músicos que se dice que, que estáis muy locos no, o sea, no el, 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 eh, sí. <laughs> el yo soy solista no y, los solistas eh, tendemos a un perfeccionismo insano. Y eh, gestionar ese perfeccionismo eh, es tarea, adulta es tarea eh, en, la que, en la que trabajar. ¿no? Entonces, has hablado de reto y yo creo que ahí eh, radica una de las diferencias. Reto o logro amenaza o oportunidad, um, miedo o disfrute. ¿Cuál es el logro? El logro. ¿Qué es el éxito? El éxito es un aplauso. El éxito es que te reinviten. El éxito es tener 80 conciertos al año internacionales. O el éxito es divertirnos y es ser honestos con lo que hacemos y con cómo trabajamos. Entonces hay un hay algo muy importante eh, en la concentración, que es quitar el ruido externo y encontrarte con la motivación intrínseca. ¿No? El por qué hago esto, el trabajo de identidad. Eh, 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 y, y por qué hago esto, qué es lo que puedo aportar, qué es lo que quiero aportar ahora y qué es eh, el, el logro en un concierto determinado. El logro ya está hecho cuando has llegado al escenario. El logro es todo el trabajo que has tenido antes, todo el aprendizaje que has tenido antes. Ahí simplemente las luces se encienden y la seguridad de tu trabajo te tiene que permitir eh, fluir ¿no? y ser libre. Por supuesto que hay frustraciones, por supuesto que hay miedos, por supuesto que hay en los perfeccionistas un terrible miedo a fallar, a fallar una nota a fallar a uno mismo, a fallar a alguien que ha confiado en ti, como me imagino que tiene que ser en el fútbol, a fallar al entrenador que ha decidido que te va a sacar dos minutos y si en dos minutos funcionas, eh, después igual te, te invita al partido ¿no? o algo así, no lo sé muy bien. Pero, pero bueno, eh, es esa gestión de, de, de un momento. Muy concreto. Entonces, la concentración en un momento muy concreto, en un momento irrepetible, que no va a volver y en el que tienes que dar todo. Y aquí creo que se tiene que trabajar mucho desde la autoconfianza, desde el trabajo diario y desde técnicas de concentración como puede ser la visualización, las anticipaciones positivas. No sé, me imagino que vosotros eh, quizás. No sé si en, en, en tu ámbito se trabaja tanto eso. No corporativamente, pero <laughs> pero, sí por dentro. pero individualmente <laughs> es muy necesario. Eso. Claro, sí, 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 sí pero, pero en, caso, sí. No, en, en caso de un deportista está aprobado eh, que, que una, una visualización, una anticipación positiva eh, hace que el movimiento sea sea eh, mejor, ¿no? O sea, que hay menos probabilidad de fallar con, con el trabajo de, de la visualización, neurológico, etc. Y a mí eso, al menos en mi caso, me ha ayudado mucho a, a después poder eh, sentarme, tocar y disfrutar pensando en el aquí y ahora. Que aquí y ahora parece que se habla mucho últimamente de ese concepto, pero es de lo que trata la concentración. ¿no? Bueno, ¿No es interesante. Así? Y en el mundo de la interpretación, también un poco agónico, también un poco ¿no? de, de, de dudas en ese proceso de meterte en la piel de alguien, en un personaje, de construir otra vida. Bueno, también hay, hay una manera de entender el talento que es, que es lucha, ¿no? Sí, yo, yo recojo justo lo que, lo que acaba de decir Judith, y en la y ahora. Que, que es algo del, del método de Stanislavski, aquí y ahora. No lo que va a suceder, no lo que ha pasado, no te quedes con lo que ha pasado ni con lo que puede llegar a suceder, si bien o mal, aquí y ahora. Disfruta, disfruta el momento. Eh, han salido dos cosas que, que me, me, me parecen muy interesantes, eh, que es el éxito y que es el éxito para uno. ¿no? Eh, yo durante bastante tiempo todo el mundo me, me repetía, tienes que hacer una serie porque así te van a reconocer más por la calle. Y para mí fue el momento más infeliz de mi vida. Porque, porque como he dicho antes, lo que más me importa a mí es contar historias. Historias que a mí me, me importen y que yo crea que importan a la gente. Eh, que llegue a la gente una historia, eh, no que me reconozcan por la calle. Y para mí eso fue, me, me provocó mucha presión, mucha ansiedad, mucha angustia, porque luchaba contra algo que iba en contra de, de, de mí, que es yo quiero compartir las historias las historias de nuestros padres las historias de nuestros abuelos las historias de nuestros amigos las historias de nuestra de nuestro país de no que eh, la meta no puede ser que la gente te conozca y en parte en nuestra profesión parece que esa es la meta si no te reconocen no eres eh, que también pasa un poco en el mundo de la música eh, entonces, yo llegué a un momento donde decidí que para ser feliz tenía que hacer lo que yo consideraba que me, me, que me podía salvar, el hecho de poder respirar, no tener ansiedad, no, no querer llegar a un lugar que no deseaba. Entonces eh, me, da, me dio igual tener que esperar lo que tuviera que esperar, pero trabajar con la gente con la que quería trabajar y con gente que contara historias que a mí me, me interesaran. Y para mí ahora eso es el éxito. Poder elegir y poder disfrutar del trabajo que realizo. Eh, y sí que creo que, que el éxito uno tiene que determinar, tiene que tener muy claro qué es para uno el éxito, porque así puedes escoger y puedes eh, ser feliz, porque cuando, cuando te dejas llevar por lo que otros presuponen que es el éxito y no te hace feliz, pues... Y no salen bien las cosas. No, no salen bien, pero aparte genera auténticamente mucha ansiedad. Mucha ansiedad, uno siempre está en el lugar equivocado porque aunque no lo creas, vas a un estreno y te da igual. Entonces, ir a, a donde uno considere a los estrenos que a uno le interesen, ver, ir a, a ver obras de teatro porque cuentan una historia que a uno le interese, no porque te vayan a ver, que en nuestra profesión eso está muy relacionado. El éxito tiene que ver con lo que se te ve, con que te vean. Y para mí, como decía antes, para mí siempre ha sido muy problemático relacionarme socialmente. Entonces, <laughs> ir a los estrenos pues es un suplicio. Entonces, para mí ahí no está el éxito. ¿no? Que me vean no es algo que me agrade, no es algo que, que me haga feliz. Entonces, creo que... Que uno se tiene que hacer auténticamente la pregunta, ¿qué es para mí triunfar, el éxito y qué me hace feliz? Y, y el día a día feliz, ¿no? Y claro, el, el día a el día. a día, día de, de trabajo, o sea, llene, llene. Exacto. Estamos hablando de términos finalistas, ¿no? Yo creo que hay tres términos muy potentes que han salido, que es vocación, es expectativa y es éxito. Si hablamos del fútbol, el fútbol comienza siendo un juego. Eh, entonces eh, es pura vocación, lo haces porque, porque te gusta, los chicos lo hacen porque, porque les gusta. Eh, cuando empezamos a valorar eh, consecuencias de lo que haces es cuando realmente eh, empezamos a, a tener posiblemente problemas de gestión, eh, cuando la vocación posiblemente pasa también al segundo plano, porque no estamos viviendo el aquí y ahora, sino estamos viviendo la consecuencia de lo que estamos haciendo, o qué va a ocurrir y ahí contribuimos mucho los que estamos alrededor de los chicos en desarrollo luego hay una cosa que quiero resaltar me hablas de, de el individuo el individuo como tal bueno pues yo creo que tiene una, un nivel de autocrítica mayor que nosotros como grupo de acuerdo entonces en el fútbol como el deporte colectivo llega un momento que esa gestión de expectativa con consecuencia, pues también la escondemos, porque al final eh, cualquier deportista individual pelea contra su marca, contra el adversario, contra bueno, un músico, un error, se va si es solista. Nosotros participamos de una actividad de grupo. En la cual muchas veces el propio grupo nos sirve para, para escondernos. Y no nos estamos escondiendo tanto del grupo como de la consecuencia, de qué va a ocurrir, eh, qué tipo de crítica voy a tener. Y no hablo de la crítica del periódico al día siguiente, sino hablo de la crítica del entrenador. Hablo de la crítica que posiblemente más nos preocupa, que es la de nuestro propio entorno de jugadores. Eh, creo que con donde se pierde el momento de vocación y empieza el momento de la consecuencia, ahí, ahí eh, vamos a tener un problema de gestión si no somos conscientes, ¿de acuerdo? Si somos conscientes, a partir de ahí empieza la expectativa y de la expectativa al éxito, pues bueno, tampoco te puedes limitar, ¿no? Lo que pasa es que eh, hoy en día parece que tener expectativa de, 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 de algo pues es también la primera puerta al fracaso, ¿no? Claro, tengo una expectativa, tengo una aspiración y si no lo consigo, es un fracaso, nos lo dice así la, la sociedad. Habéis hablado de éxito, pero la sociedad nos está esperando justo ahí, a cada uno de nosotros, para decir, ja, ja, sí, ¿eh? Entonces, eh, yo creo que todo ese itinerario de, no sé si es eh, estados de atención o de concentración, sino eh, tiene que ver mucho más con tener claro... Eh, cuándo son los momentos críticos en, las, en este caso en las edades críticas eh, que ayuden a pasar a reconocer que la vocación hay un momento que termina que termina que empieza la profesión como tal empieza la consecuencia y a partir de ahí pues tienes que evaluar todo lo que significa explicativa, éxito porque tú quieres éxito, ¿eh? yo no conozco a nadie que quiera, que quiera fracasar entonces éxito que es levantarte cada día feliz con lo que haces eh, éxito que es eh, intentar hacer lo mejor posible aquello que está en tu mano éxito que es eh, ser honesto con aquello que tú estás posiblemente lo que pasa es que ahí fuera nos están exigiendo un poquito más que, que seamos honestos con lo que pensamos que estemos tranquilos cuando nos eh, vamos a sí. nos están exigiendo un poquito más entonces bueno, somos un todo. ¿eh? Antes hablábamos del de itinerario social como, como fragua del desarrollo de talento. Eh, también hay una parte de la sociedad que con ciertos paradigmas de toda la vida, porque siempre fue así, pues eh, de alguna manera eh, a los chicos en su proceso de desarrollo nos van poniendo en algunos problemitas. Os quería preguntar también, partiendo un poco de vuestra experiencia o vuestras reflexiones eh, y vinculándolo a lo que estábamos diciendo antes sobre el contexto, la importancia, la atracción, ¿qué en eh, vuestras disciplinas, qué modelos, qué instituciones, qué estructuras, qué ideas, qué, qué manera de organizar el trabajo o la educación os han parecido eh, esenciales o os han parecido... Vaya, qué buenas ideas para que aquí se desarrolle el talento. Una escuela determinada en un lugar que conozcas, qué bien trabajan aquí esto, eh, qué buenos resultados, además, pero qué buen ambiente o qué felicidad. Mm, instituciones científicas, ¿dónde habéis visto que se trabaja bien el talento y por qué razones, qué decisiones se han tomado en esos lugares para que se gestionara bien el talento? Por ejemplo, Javier, tú. La verdad es una pregunta muy interesante porque, curiosamente, parece un oxímoron, pero yo creo que por mi experiencia personal, eh, en esa coordinación y estructuración del de desarrollo del posible talento, lo que mejor ha funcionado, que yo he visto que mejor ha funcionado, es la libertad. Curiosamente, entonces parece un oxímoron digo porque es la libertad coordinada y estructurada, ¿no? Pues, si uno consigue establecer unas estructuras, que puede ser una escuela, un club, una escuela de interpretación, la escuela de, de, de solfeo, o una carrera, o un colegio, o un centro tecnológico, resulta que eso hay que estructurarlo, pero si en esa estructura que funciona con metodologías e imparte enseñanza de metodologías de alto nivel, pero con el componente de la libertad, Ahí es donde el cóctel explota con, con ese mínimo de talento que hay ahí. ¿no? Porque yo, por mi experiencia personal y por lo que estáis comentando, intuyo que, que van por ahí también los tiros en vuestros casos. Eh, ese, yo llego a hacer la tesis y a mí me dicen, por aquí, más o menos. Y ahora, con todo este entorno y con todo este que colaboras, por donde quieras, básicamente. Entonces, esa vocación o ese gusto por lo que haces. Y esa ayuda tractora, pero luego esa libertad para que tú tires por donde quieras, estructurado en una organización fuerte, recia, que te apoya si metieras la pata o si te desvías un poco. Yo creo que eso es un, una de las claves de, del éxito del entorno, estructurado curiosamente para la libertad, sobre esa base de don. Y en mi caso, yo, por lo que he visto en ciencia, en tecnología, tú vas a Harvard y eso es lo que están haciendo. Y vas a Berkeley, y vas a Cambridge. Y nosotros intentamos hacer eso, estructurar la libertad para que la gente explote y vaya hacia la excelencia, pero por su propio camino. Porque es verdad que hay estructuras en fútbol, pues meter un penalti, se podrán tirar penalti de mil maneras diferentes, pero hay mucha técnica. ¿no? En ciencia es igual, y en solfeo y en arte y en interpretación supongo que es igual. Hay un método, pero dentro de ese método, el cómo lo aplicas a tu caso concreto, a tu experiencia concreta, es libre. Tu interpretación es libre, tu, tu interpretación es libre, tu manera de enseñar tiene unas putas pero es libre y, y mi manera de hacer ciencia es libre y yo creo que eso, una estructura que nos dé libertad es la clave, una de las claves interesante eh, hablábamos antes de la escuela de, de tu madre de Cristina Rota bueno, es una escuela de referencia desde hace mucho tiempo ¿qué, qué decisiones de este tipo, o qué manera de, de abordar la formación en interpretación, crees que además de la impronta y de la personalidad de tu madre han, han llevado a, a convertirlo en un, en un centro así? ¿Qué cosas has visto allí que, que igual no hayas visto en, en otros sitios? ¿O qué cosas has visto allí que has visto que, que traen esos buenos resultados? Pues estoy totalmente de acuerdo y creo eh lo más importante a la hora de trabajar es la autocrítica es decir nadie te, va, te hace la crítica tú te haces la, la autocrítica y eso es una manera muy adulta de muy libre también yo no te digo lo que has hecho mal porque no existe el bien y el mal en la interpretación es de qué te das cuenta cuál es tu dificultad tú tienes que buscar la solución eh, es una de las bases de, de, del método Stanislavski y lo que yo he aprendido de, en la escuela de, de Cristina Rota, mi madre, eh, es la autocrítica. La, la libertad, y en eso estoy de acuerdo, la libertad es muy amplia y cuando nos dicen coge la libertad es como, <laughs> ¿qué hago yo con todo esto? ¿no? Eh, pero el aprender poco a poco, ¿Cuál es tu dificultad? ¿Dónde puedo hoy y mañana voy a llegar un poquitito más? Si hoy sé esto, lo trabajo y mañana puedo un poquitito más. Yo creo que la autocrítica en la, en la interpretación eh, es fundamental. Y eso es una de las cosas que, que, que se da en la escuela, que aparte genera actores adultos que no esperan del otro que le digan si lo ha hecho bien o mal. Ya saben ellos cuando hacen una escena que, que tienen que trabajar. Vale, vamos a repasar, vamos a ver. Yo veo de manera adulta dónde puedo crecer. Para mí eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Y luego tenéis también una especie de masterclasses que alguien de fuera o, o escucháis consejos de, de otros actores. No, hay que prestar profesor. Sí, ¿no? pero, pero la crítica va con preguntas. Quiero decir, no es, eh, tú deberías, no, el profesor, el maestro, en este caso Cristina Rota, va preguntando, eh, después en el contexto está el análisis de texto de la obra, eh, que uno puede estar confundido, y ahí sí que estás confundido, porque hay algo muy concreto, que es un texto que cuenta, un, una, cuenta una historia. Y el alumno puede no saber. Pero corporalmente, eh, internamente, nadie va a saber qué has sentido más que tú. Yeah. Todo lo demás son proyecciones, muchas veces del profesor. No te sientes libre. Yo no lo sé. Estoy proyectando en ti. Por lo tanto, es muy importante preguntar y que el otro se vaya respondiendo. Uh -huh. <coughs> que. Entonces eh, la crítica no se convierte en, a, en algo terrible, sobre todo en, en, en la interpretación donde uno se expone mucho, es, expone mm, su cuerpo, expone, expone sus emociones, eh, es, un, es un entorno libre, pero donde se cuida y se, es que lo, lo que has dicho y hay una estructura que permite que esa libertad eh, se pueda desarrollar. ¿Y tú, Judith? A ver, te veo muy interesada. ¿Quieres hacerme más preguntas? Sí, sí, sí me siempre me encanta. Como... <laughs> eh, a ver, el caso de la música, uh, quizá es un pelín diferente en ese sentido. Hay una cuestión técnica muy importante, ¿no? Que es en el instrumento técnicamente tienes que fluir y y tienes que dar las notas a una cierta velocidad y entonces hay una parte física de entrenamiento físico técnico eh, que depende mucho también de, del profesor o la escuela en música hay diferentes escuelas, ¿no? Por ejemplo la escuela pianística francesa, la escuela pianística rusa um, hay, hay, son diferentes apreciaciones físicas con el instrumento incluso a la hora de proyectar el sonido. Y, um, no sé, me parece difícil decir una institución eh, que, que, que pueda eh, explotar el talento porque creo que es fundamental para nosotros encontrar el profesor para cada uno. Okay. Que es mi, mi experiencia y o la, la experiencia de un compañero o la mía pueden ser muy diferentes con el mismo profesor. Entonces, en mi caso... Eh, la suerte que yo he tenido siempre es que he conectado muy bien con mis maestros y mis profesores, ¿no? eh, tanto desde pequeña, que, que yo aprendí a, a solfear, yo, yo no hice clases de solfeo, aprendí a, luego las hice, porque tengo la carrera, pero sí que lo primero que hice fue sentarme al instrumento y aprendí a leer y a contar en el instrumento. ¿no? Entonces, eh, esa parte más intuitiva y más eh, técnica, a, a la vez que intuitiva, fue, fue muy, muy bien cubierta por ahí. Pero después sí es verdad que la explosión, digamos, de, de, de los recursos técnicos y los recursos de cómo técnicamente proyectar una emoción, porque la técnica por técnica no vale para nada. Los artistas que son, eh, con todos mis respetos, pero a mí no me interesa ser un artista de fuegos artificiales, no me interesa poder dar un millón de notas eh, al minuto, me interesa tener una técnica que me permita decir lo que quiero decir en cada momento. Es decir, es tan importante una buena técnica para un fortísimo apasionado de Rachmaninoff como una buenísima técnica. Para frasear y proyectar un pianísimo de Monpou en una sala de 2.000 personas. ¿no? Entonces, esa explosión de cómo eh, utilizar la técnica para proyectar sonido y emoción, a mí me la dio la escuela rusa, uh -huh. eh, Sujanov en, en Alemania. ¿no? Que venía, si yo no hubiera llegado con lo que venía de antes, con... Laurentino Gómez, con Cristina Navajas, con Claudio Martínez mener no hubiera entendido lo que Sujanov me quería decir. O sea que todos los pasos son importantes. Pero en, en ese sentido, sí que eh, eh, el poner la tinta siempre a favor de la emoción y a favor de, 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 del sonido, el sonido físico es muy importante. Si tú haces así, el, el piano va a chillar. Si tú tocas desde atrás, si conoces tu cuerpo, también el piano va a sonar de manera generosa. ¿no? También los pianistas tenemos un hándicap, que es que nunca tenemos nuestro instrumento. Tenemos que ser hiperflexibles mentalmente y físicamente para conocer en una hora que el teatro te deja sola con el instrumento que tienes delante y sacar la mejor voz que puedas, que seas capaz, buenamente, de ese instrumento. Y mi voz y tu voz será diferente. Y eso es como se crea la magia del sonido. Es una pasada, ¿no? Porque una misma obra que se lleva tocando desde hace 200 años suena diferente, porque cada cuerpo proyecta diferente. Eh, entonces, para mí la, esa escuela... Cristina también venía de la escuela francesa, ¿no? Entonces, yo tengo un mix de escuela francesa, escuela rusa. Y, y todo eso ha, ha, creado, ha creado mi sonido. Uh -huh. Sí. Y tú, Roberto, que ahora estás <coughs> incluso eh, eso, eh, en la tarea de estructurar... Eh, Escuelas de referencia. De, pautas de talento. Bueno, ¿qué has visto, qué has aprendido? Y, y, y cuéntanos también un poco cuáles pueden ser las claves de tu trabajo ahora. Tengo un amigo que dice que... En la universidad te dan el título y en la puerta agarras las experiencias, ¿no? Entonces yo creo que el fútbol es eh, muchas puertas eh, de universidad, eh, porque realmente no tenemos itinerarios de formación, eh, ya no hablo a nivel del desarrollo de los chicos, eh, con los cuales ahora estamos cambiando, pero lo que, lo que buscamos es que sean eh, jugadores eh, y vamos tomando decisiones en base a su potencial como jugador, eh, olvidándonos de todo lo que está ocurriendo alrededor suyo, eh, en época infante, en época pubertad, en época en transición, época lo que queremos es que sean jugadores, pero eh, si estamos hablando de referencias, desde mi punto de vista, eh, yo creo que no es bueno aplicar modelos en lugares diferentes, por la experiencia que he tenido, he tenido la suerte de trabajar en muchos lugares del mundo, pero sí que es cierto que yo, pues desde el punto de vista de... Eh, el fundamento técnico eh, en esto que es el fútbol el, hablaríamos del, del, del talento motriz pues posiblemente los más adelantados han sido la escuela holandesa además con cierta sensibilidad también para trabajar con los chicos jóvenes desde la, la, eh, desde la perspectiva del fundamento técnico ¿de acuerdo? yo aprendí mucho y creo que es lo que parte de lo que aprendí entonces y viví entonces de la escuela francesa, más eh, vinculada a lo que es la organización, la, la federación francesa fue la primera a nivel mundial que se encargó precisamente de hablar de itinerarios, eh, itinerarios de formación, eh, modelos de contrato, eh, sí, sí. tipos de titulaciones, eh, muchas cosas que hasta entonces ni en Europa ni en el mundo se estaban dando. Eh, entonces eh, ellos yo creo que fueron eh, precursores de, y que posiblemente aquello a mí hoy soy más consciente de lo que era entonces, me marcó muchísimo para, para lo que he venido haciendo después. Eh, siempre he tenido la sensación de que los nórdicos por cultura, por, bueno, ellos han, tenido, han estado muy apegados a la, a la escuela anglosajona, eh, a... a, a, a a los que inventaron el fútbol y, y ellos bueno, pues han tenido yo creo que una especie de no evolución en base a, a aquello que hicieron. Eh, y bueno, pues, pero es una manera también de entender eh, lo que hay alrededor del juego, no tanto el juego, cómo, cómo, eh, cómo jugamos, cómo nos relacionamos, no tanto el modelo de, de, de juego en sí. Eh, quiero decir que para mí ha habido muchas referencias, Brasil, Argentina, ¿te das cuenta? Eh, que el caos también es parte de la organización. Eh, ellos no han necesitado apenas casi nada eh, organizado para que el talento fluya. Tiene que ver con pues, eh, la meteorología, tiene que ver con la manera de vivir, tiene que ver con muchas cosas. Mm, pero es imposible llegar aquí a San Sebastián y copiar un modelo. Posiblemente te vas quedando con muchas cosas y ahí desde la libertad tienes que elegir qué es. Lo que crees que es importante para aplicarlo en este contexto. Hoy en día, yo creo que el modelo de desarrollo de talento, no voy a hablar de la real sociedad, sino de nuestra provincia, es un modelo no exportable, porque creo que es muy complicado, pero sí de estudio. Eh, y creo que tiene que ver con muchas de las buenas cosas que se han hecho en otros lugares y que aquí de una manera más o menos regulada ha habido gente que ha ido aportando. Pero vuelvo a decir, el fútbol es, eh, somos muy, 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 muy heterogéneos, casi tanto como la, la propia sociedad. Y al final solo nos parecemos en que jugamos 11 contra 11 eh, y que referencias de, 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 de escuelas hoy en día lo que tenemos que, que tener en cuenta es que venimos de aquello y que Hungría fue una escuela que Holanda fue una escuela que Alemania fue una escuela y que de donde nacimos tenemos que seguir evolucionando y, y, y yo creo que todos compartimos entonces la idea de que vengas de la escuela que vengas al final te da una base para libremente sacar tu personalidad Eso es. que es lo único que importa es que tu personalidad esté ahí no con lo que tú desde el principio de este bloque también has subrayado, ¿no? Sí, sí. Lo que quería apuntar, yo, yo creo que, que hemos mostrado el círculo en el sentido de una cosa tan que uno a priori podría pensar tan estanco como una escuela, un club, y tal, y, pero luego al final tú con todas las diferentes influencias, al final tú con tu libertad, con tu formación y tu criterio aplicas un modelo, que es lo que estaréis haciendo ahora en la real sociedad en concreto. Podríais tirar por muchos caminos y habéis decidido en libertad, bueno, en libertad de tu cargo en este momento. Eh, <laughs> apoyado por, por los que te hayan nombrado, eh, que tú en este momento con tu libertad tiras por un camino que podrá ser de, de excelencia o de éxito o no. Eh, y bueno, pues parece que estás siendo de... Pero éxito. repito, ¿eh? es un camino de muchos. Uh -huh. Creo que es un camino de muchos. Sí, sí. Porque creo que un camino de uno, o sea, la, la aportación de una idea del mejor. Eh, yo creo que el mejor hoy es el que reconoce contextos. Uh -huh. Ese es el mejor. Uh -huh porque va a ser capaz de aplicar desde su experiencia, desde su conocimiento, aquello que realmente vaya a impactar. Entonces, hoy el mejor es el que reconoce diferentes contextos, y cada lugar del mundo es una historia absolutamente diferente. Uh -huh. Bueno, pues igual podríamos abrir un breve turno de preguntas para rematar el, el coloquio. Eh, como estamos grabando la... La actividad, como estamos grabando el debate, quien quiera hacer una pregunta, por favor, que, que pida un micrófono a, a mi compañera y que, y que formule la pregunta. Y esto trae consigo que hay que hacer una pregunta, de acuerdo? No, no, se, no seamos tímidos, por favor. Tenemos un plantel que hay que aprovechar. Uh -huh. Niñaki, una. Porque... No, no sé si me han oído, he dicho que hay que hacer, <laughs> que hay que hacer una pregunta. Venga. No. no vamos a obligar a nadie. La libertad no. se ha subrayado aquí, sí. la, libertad, la es libertad es importante. Sí, Venga. Parece que sí. ¿Alguna provocación también sería Muy bienvenida? Bien. ¿no? Muy bien, claro que sí. Luego, si no, yo provocaré de una manera, porque me ha encantado tu, tu eufemismo sobre la perfección y el perfeccionismo. Uf. Sí. Nosotros lo llamamos obsesión, personalidad obsesiva. Eh, yo más que una pregunta, es una reflexión que ha hecho María Boto sobre la capacidad o sobre el, lo famoso que seas a la hora de que cuenten contigo para hacer un proyecto. Te he entendido que iba por ahí un poco a la historia. Que igual se valora más que la calidad de un artista... ¿Qué cantidad de seguidores? ¿Cuántos followers? Cuántos, ¿Cuántas personas le sigan? Porque eso se valora económicamente a la hora de, de llevar ante un proyecto. No sé si te he entendido bien. Yo creo que eh, todos los que estamos en esta sala eh, sentimos esa presión. No, no creo que sea eh, en el ámbito de la interpretación o eh, el hecho de ser conocido. Creo que todos sentimos esa presión de tener éxito significa ser reconocido. Eh, ser reconocido mundialmente, internacionalmente. Eh, que te reconozcan en tu ciudad. Es eh, el, éxito, el éxito te lo da el otro. No te lo das tú. Es decir, uno tiene éxito si mucha gente eh, decide que, que lo estás haciendo bien. Eh, yo conozco mucha gente de mucho éxito que es muy infeliz. Para mí, eh, en un momento, me, yo me tuve que plantear qué era para mí el éxito, porque a mí lo que otros decían que era el éxito no me hacía feliz. A mí que me reconocieran por la calle no me hacía feliz. Ahora me, ha, me hace gracia cuando alguien me dice, María, me gusta mucho tu trabajo, eso me hace feliz. Pero que griten el nombre, ahí va la paca, que es el nombre del personaje, no me dice nada. Eh, no sé si se entiende. Eh, creo que uno se tiene que preguntar qué es para uno el éxito, porque no creo que el éxito sea el otro el, 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 la mirada del otro no te puede dar el éxito uno tiene que ser feliz y eso partiendo de la base de soy feliz entonces ya podemos hablar de éxito porque que te reconozcan por la calle y te tomes ansiolíticos cuando llegas a casa eso no puede ser el éxito ¿Vale? otra pregunta por aquí Espera, espera, que. que, que... Ah, perdona, si... Vamos a repartir, ¿eh? Vamos a repartir sí. que están cansados. No, era, era por rematar, era por rematar no, no, porque no, no, no sé si nos hemos entendido, no sé si yo lo he entendido, perdona, no sé no, si no. he entendido mi, 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 mi reflexión o mi, mi pregunta. Eh, esto fue una conversación de sábado pasado durante una comida en la que salió el tema de, bueno, trabajos que se hacen en el cine, actores. Que, tienen que, que están en la tesitura de que tienen que buscar actores o directores, que tienen que buscar actores para hacer su trabajo, y que se, llegan, se dejan llevar más por cuántos seguidores tiene este actor, que me va a resultar más vendible, que esta otra persona, que tiene una calidad de sobra, pero como no la conoce nadie, voy a tirar por este que tiene los, los seguidores, que es quien me va a dar los euros. En la taquilla. Sí, eso pasa. Y decíamos que, que era una pena que se valorase más el hecho de tener los seguidores, cuente más, que la calidad que pueda tener esa persona que tenga que llevar a Yate ese proyecto. Y en un comentario de, de esa en el sí, curso de sí. una comida, y cuando has comentado, pues me he entendido que iba un poquito por ahí la. Eso, eso, eso pasa, pero, y tiene que ver, supongo, que, que, es lo que, estamos diciendo, que es lo que estamos diciendo, que parece que que no importa tanto la calidad interpretativa sino, bueno, en este mundo que vivimos parece que todo tiene que ver con lo que se vende y, y ahora mismo las redes sociales el producto es uno. Entonces, eh, es, es el momento que estamos viviendo. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, pero no, no se salva a nadie. En, en las redes sociales nosotros somos el producto. Y eso está generando en los jóvenes mucha angustia mucha ansiedad. El hecho de si yo no tengo seguidores, como producto no valgo. Es decir, yo no valgo. ¿Eh? Aunque sea bueno, sí. Por eso eh, una cosa que decía mi madre, como la hemos traído, eh, que dice mi madre, es. No solo hay que tener talento para, para la interpretación, también hay que tener talento para la vida. Para la vida. Eh, porque uno puede tener muchísim, muchísimas condiciones, pero si no tienes talento para gestionar la vida, eh, la angustia va a, ser, va a ser muy grande, ¿no? Porque jugamos. En, en nuestros ámbitos, con una mirada externa muy fuerte siempre. Pero pasa, lo que has dicho pasa. Perdón. Había otra pregunta aquí, ¿verdad? Eh, Todos tiene, tenéis como... Eh, éxito en cada uno en su, en su sector o algo así que es al final un reconocimiento externo y habéis hablado mucho de, de la vocación que más, es más una motivación interna y eh, yo estoy pensando si en algún momento en vuestra vida habéis tenido como una, una mini crisis existencial pensando al final sé hacer esa cosa extremadamente bien y tengo un reconocimiento por eso pero quizás no sé si me gustaría probar algo que no sé hacer o no sé si me no sé si quería dejarlo y si habéis salido de eso quizás no no os ha pasado pero <laughs> A mí sí, y no solo una vez. Entonces, eh, eh, me gusta mucho lo que hago, me apasiona, pero muchas veces me he preguntado si, si realmente no hay otra cosa que pueda hacer. Igual no he sido lo suficiente valiente. Eh, en el tiempo para haber tomado esa decisión, pero no te no estoy hablando ni de una ni de, una, ni de dos veces. Eh, repito, eh, me apasiona lo que, lo que hago, me gusta muchísimo, eh, me identifico mucho, mucho, mucho con, eh, más que con la, con la gestión de, 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 del, del fútbol profesional como, como, como tal, con, con, con la gestión del desarrollo, me identifico mucho más, pero sí que ha habido etapas en mi vida en las que me he planteado... ¿por qué no otra cosa? ¿Los pues demás? Yo también. Yo, yo puedo... <laughs> yo creo que el que no haya tenido una crisis, vamos, es, entonces es el robot perfecto, ¿no? ¿Qué? No sé si es crisis, yo no sé si llamarlo... Yo lo crisis, llamaría pero... crisis, con todas las Posiblemente. palabras. Posiblemente. Sea, crisis sin cambio crisis. ni de ministros ni nada, pero crisis vital. <laughs> Sobre todo en etapas más tempranas, yo creo, de tomas de decisiones. Y uno puede tener una crisis en la madurez también, ¿eh? Eso todavía no me ha pasado, pero estoy abierto a todo. vamos. El, en la juventud, cuando uno, en ese proceso más progresivo del que hablaba yo comparado con otras vocaciones, pues yo en la carrera me planteé dejar la carrera de física en cuarto. O sea, si eso no es una crisis, vamos. Y estuve pensando, no, es que esto lo veo muy a largo plazo, poco práctico. Me dejé llevar un poco en otro ámbito por el, el éxito el, y dije, pues igual, voy a hacer un máster de gestión de empresas y me readapto rápidamente y me meto en el mundo empresarial, algo más práctico, más que me dé, no sé si éxito, pero un, una posibilidad económica, un déjate del dios a largo plazo. Es una crisis muy fuerte que me dura casi un año y, y pido incluso una entrada en, en, en Madrid en un máster de, de dirección de empresas. Y sin embargo... Encuentro, por eso hablo tanto del tractor, ¿no? la, la persona, el grupo, el entorno, que me dice, tú has llegado hasta aquí, tienes esta formación, nosotros ahora te podemos ofrecer esto, es un doctorado en física y, y tiro por ahí, o sea que fíjate qué crisis, no, o sea, a punto de dejar la carrera de física, o sea en cuarto, o sea que no, pues eso ocurre y luego pues pues te va mejor y te vas enamorando más. O... O uno nunca ha tenido una crisis, no lo sé. No, no, yo. yo uh, no. Dale, 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 <laughs> dale, 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 <laughs> aquí. <risa> Dos de no, no. Los pocos. crisis, crisis. <laughs> Existenciales. De me voy, dejo todo, me voy a. a yo qué sé, voy a ayudar. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi papel aquí? ¿Qué tengo que aportar? No aporto nada. No es que te aporten, sino qué aporta uno. ¿Qué tiene que, que, que aportar, qué contar? Yo, muchas crisis y apoyada siempre por eso creo que que, que la base familiar que una que, que uno esté apoyado en una base familiar sólida es muy importante eh, el compañero eh, en este caso mi madre o, porque las crisis sí uno tiene ganas de, de tirarlo todo de, de reencontrarse no 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 yo sí <laughs> tú fallaste una nota un día y no yo en sí. mi caso y esto y... es, esto y es... Y gran crisis Estás en es en serio, sí. eh, lo, lo lo decías antes no lo de la obsesión yo no sé si a algunos ha pasado pero a mí si me ha... tengo 34 años soy joven estoy abierta a otras que puedan venir y a Solventarlas también, pero sí que en, eh, en un momento sentía que, claro, toda mi vida estaba enfocada al futuro y el presente se convertía en pasado en un segundo y no existía. Y eso es muy duro, eso es muy difícil. Y además, ese presente que se, se acaba de ser pasado nunca está satisfecho porque nunca ha sido perfecto, siempre has fallado, siempre fallas, siempre. Hay una nota, siempre hay un crescendo que no te gusta como ha sido, siempre hay un pasaje que igual no has estado tan dentro como querías y es obsesivo y, y es una enfermedad de, con eh, minúscula. ¿no? Pero sí que eh, el darle la vuelta a eso y el reconducir, y nada tiene que ver con lo del éxito y con lo que se espera de fuera, porque es algo interno. Lo que los demás te dicen no te vale. Lo que, si los demás te dicen, ha ah, funcionado muy bien, Judith, ha sido un, un, un concierto muy bueno, no te vale, porque tú piensas que ha sido una mierda de concierto y por tanto eres una mierda de persona. Y, y pasar a sobrepasar eso y decir qué es lo que quiero. Eh, admitir que. que no solo admitir, porque ya lo sabes, ¿no? Ese perfeccionismo, además, el nivel de perfeccionismo extremo hace que cuando ya consigues algo no te vale para nada, porque en realidad eso era fácil, y entonces lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. Y entras en un bucle de, de ansiedad por, 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 el, por el propio miedo al miedo. Ya no es el miedo, es el miedo al miedo, que, que, que es muy difícil de gestionar eh, siendo joven también, ¿no? Y, y bueno como dice María, con una base sólida de, de familia, con una cabeza eh, eh, y reenfocando lo que es importante en la vida. En mi caso, el volver a encontrar, y me ha encantado lo que has dicho, el volver a encontrar la vocación pura. Es decir, yo lo que quiero es compartir y compartir un momento de humanidad, ser humana. El ser humano no es perfecto, el ser humano no es absolutamente... Eh, no sé, siempre tiene una sombra y una luz, ¿no? Y admitir eso y compartirlo desde la mayor honestidad y desde, y desde, y desde la mayor pureza de, de corazón, eh, aceptando los errores eh, y aceptando también el proceso de aprendizaje, ahí uno se vuelve a reencontrar. Y ese momento de reencuentro eh, es muy, muy, muy bonito. En mi caso, por ejemplo, se materializó en algo que yo hace unos años jamás pensaría que podría haber hecho, pero saqué un disco en directo. El directo. Claro que había un bajo que había dado mal, pero era la verdad del momento. Entonces volver a encontrar la fuerza de la verdad, volver a encontrar la fuerza del momento único y de lo compartido desde, desde la mayor profundidad eso es lo que a mí me, me, me ha hecho, me ha ido ayudando y todavía tengo que trabajar en ello porque probablemente los, perfeccionis, los perfe, perfeccionistas perdón, no nos curamos nunca, pero me hace recordar al menos que lo bonito es ser humano. Iba a decir que había tiempo para otra pregunta, pero... Es mejor dejarlo con este aplauso. Creo. Así que, si alguien quería hacer una pregunta, que lo piense bien, porque tiene que estar a la altura del momento. ¿Sí? Sin presión. ¿eh? Sin presión. Bye. Menuzico de Gordón, lo dejamos aquí. Les damos otro fuerte, fuerte aplauso a los cuatro, por favor.